Okay, okay. You already know. You already know it's all smoke podcast. You already know you listening to me, all smoke la ola la calle. Make sure y'all go tune in and listen to us on a, on a podcast on all platforms: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and also we got Google. I said that already, I think. But y'all make sure y'all subscribe to us. Make sure y'all comment. Um, leave a like, and y'all already know the rest. Yeah, Show that love, yeah. skulls, and skulls, you already know. Right now, right now, we're here with um a special guest. <coughs> um, what the, what's your name again, man? Introduce yourself. They call me Javi, E.M.C. El Maldito Calvo. Okay, okay, ya tú sabes. Okay. So, el hermanito aquí, eh, ¿a dónde tú, a donde tu tu te criaste? Vamos a comenzar. ¿A dónde es que tú te criaste? Sí. Dímelo a la gente. ¿A dónde tú te criaste? Para que la gente sepa. ¿De dónde tú eres? ¿Tú me entiendes? De ah, qué país? Tato, yo soy dominicano. Mi padre es dominicano. Así de lo aquí en Nueva York. yo. soy ori originalmente del um, Harlem. Know what i'm saying The Nicholas Project. Shout out to Harlem. Ya tú sabes. You Shout already out know. Estamos aquí activo. Then from Harlem, you know, Mama Love live up here in the Heights. So tú sabes. Yo vivo un tiempecito aquí en los Heights. Okay. pero permanentemente estamos en el Bronx, tú sabes, Boogie Down, X, A, A, uh, uh, La Casa del Calentón, El uh, Verdadero, fuego. Shout out to el Bronx, tú sabes, French. estamos aquí, personalmente, con mi mm. gente de allá, de ese lado, tú sabes. Sí. No es lo mismo caminar a Manhattan que caminar en ¿Ah, el tú Bronx. Tú sabes, oye, tú y sabes. entonces, <coughs> tú te criaste en Washington Heights, no, no, en Washington no, Heights, en Harlem. En So, tú representas más Bronx tú eh, dices ahora sí, mismo sí 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 so pero tú estás eh, entrando la eh, música representando el grupo el tiqueras es mío de Harlem tú ves okay okay eso tú y tú eres tú dices ya 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 le ya él lo dejó saber que él es dominicano verdad exacto so, tú me entiendes nació aquí exactamente o sea, okay. oye Javi y y y y y y en la casa cómo 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 era tu 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 o sea, vivienda tú... tú me entiendes cómo se vivía ¿Cómo era el lifestyle de tu casa? ¿Tú me entiendes? Oye, en mi casa, sí. muchachos, en mi casa era como está en la prisión, como quien dice, porque <laughs> toda la travesora mía yo tenía que hacer en con día. Ah. Después que mami se dormía y siempre era un paniqueo. Mierda, la vieja se enteró. <laughs> ya, a mí me. me, me, me la me Cuando llega a la casa. <laughs> tú sabes que esos viejos de allá, oh. viejo tiempo. Correa mojada y palo y. Y percha, <laughs> A mí me daban muy fuetazo también. ¿De dónde tú crees que viene el logo doblando tigre como percha? Un de perchas que me rompí. En... <laughs> okay, ya, tú okay. entonces, ya tú sabes, ¿sí? entonces. tú sabes, así. Entonces tú aguantabas dentro de pela. Como, <laughs> como, dice, como dijo el otro, el, el, el The Last Interview con Alex Alex Kaiser. Que la, él dijo que él, él, él es el rey de la pela. De la pela. Él me <laughs> dijo que él, él tiene récord, que diga. Él me dijo que él tiene récord de la pela. ¿Tú me entiendes? Pero vamos a seguir. Eh, ¿Qué tipo de música que estaban jugando en tu, que, que estaban eh, oyendo en tu casa cuando tú vinas, eh, eh, tú me entiendes? Cuando tú eras joven, chiquito, ay, menorcito. Ay, ¿Tú me entiendes? No sé. La vieja mía vivía en depresión, mucho Ana Gabriel. Ay. Juan Gabriel. <risa> <risa> eh, Selena en su tiempo. Hmm, Como la flor. Eh, tú sabes, Tito <laughs> Roja. Nadie es eterno en la vida Cosas oh, así tú me entiendes okay. Muchachos, ese es puro dominicano Ya tú sabes que, el que, el, que el, el que es dominicano Y no yo eso en su casa Yo no sé Si tu, si tu papá o tu mamá eran dominicanos de verdad Porque okay. yeah. hay muchos que están diciendo que son dominicanos por ahí pero no son, ¿tú No, no, no tienen las raíces. Exacto, no, no ¿tú son, me entiendes? No, Yo soy nacido aquí pues yo tengo mis raíces. <laughs> y eso, tú supiste. <laughs> chequea chequea el, el, el DNA si tú quieres, yo ¿ok? Tu, a, tu, a, tu, tema, a tu tarea. Tenemos un tema así de flenjoso que se llama así, tú supiste, donde participamos oh. yo, Indio 809, y el invitado allí, okay. y ahí papá. Shout out to them, you're ready. Did, do you, did your parents like the music you play? Yo no sé too? si le gusta, tú me entiendes, pero siempre me ha apoyado ahí, like. Ok, ok, te ha apoyado la, el movimiento tuyo. Claro, tu, porque tú, te... un chamaquito de 14, 15 años no tiene cuarto, está yendo a la high school, soy yo, me pagaban el estudio para que yo grabara. No, oh, ok, ok, okay. Bueno, eso, pues, eso está pues, bien. ¿Quién mejor apoyo de eso? Claro. No, el mejor apoyo de la, de, de la mamá y el papá, Eso es de, de tu familia. Oye, oh, en ese oh, tiempo o sea, yo era diferente. Ya Dame la lucha. ¿Y, y, y tú te recuerdas el primer álbum que tú compraste yeah. de música? Uh -huh. Se llama se llama um, The Boss de Cassidy 2008 oh, cuando salió. Okay. ¿Tú me entiendes? Shout out Cassidy man. Yo hago jefa pero en verdad en verdad yo crecí escuchando mucha mucha música de los morenos es el tú me entiendes oh, okay. que me gusta a mí. Yeah. So, tú, so, tú, ¿tú en, qué, ¿quién tú dices like que te pido en música en inglés? Como si tú dices como tú dices que, que tú ya usas música en inglés. Yeah, yeah, pido? Yeah. ¿Quién me piró en inglés? Okay. Ok, sí, sí. más bueno. ¿Tú te, ¿Tú te recuerdas el first álbum que tú compraste? El first álbum. Yo que lo tú dije dices, ahora mismo. Sí, él lo dije, el de Cassidy, eres? yeah. Mm. Cassidy Boss. Sí. Ok, el ok, más fue, yo enrolando, tú entiendes, mi yeah, gente. Tranquilo, les parece, tranquilo. Tranquilo, enrolando. perfecto. ¿Tú me entiendes? So, so Cassidy, tú ves decir que te inspiró a, a, a hacer música. Sí, manito, porque al final del día. En el jacket, ¿no? Oye, en el jacket necesitamos... Oye, espérense, que necesitamos un aire. Necesitamos La gente está un aire para prender. Estoy nervioso. ¿tú nervioso? ¿tú Pero nervioso. a mí los que me persiguen en mi IG saben que yo no estoy en gente con like. No aire. aire. Ellos saben. Los tigres fuman pila de hierba y cigarro y no tienen un no. aire. Ya tú sabes. Yo <laughs> el ¿Tú me entiendes? Yo no estoy en eso y cada rato me están robando el aire. Déjame decirle esto. Óigame. Yo escuché usando Cassidy, Jada Kiss, okay. d para mencionar el coro entero. O sea, ok, ok, sí, ya, a okay. todito. La música en esos tiempos era música para mí. Okay. Eh, para ser un artista, ser artista, tenía que ser bacano, tenía que tener letra. ¿Tú me entiendes? Tú no podías decir que, que yo soy un rapero, en Beyoncé, un Like, yeah, Eso yeah. no existía. Ahora hoy en día tú sabes. Blup, blup, blub blub bla, She got a blub blub blah Mumble, y, mumble y, rap. Y tú me entiendes, ya es un hit con una pita bacana. <laughs> tú me like crazy. Oye, ¿tú te recuerdas tu, tu, tu primer lyrics, tu, tu lírica, tu primera lírica que tú tiraste? Chacho, <laughs> eh, No, de verdad, no, pero yo tengo un par de temas. Bueno, mi primer tema que yo grabé, yo me lo acuerdo que fue una tiradera que le tiró un panita ahí le tiraste ah porque tú sabes que mira en ese tiempo te voy a decir era como 2006 2007 y eso es lo que se estaba viendo en el género dominicano porque eso es lo que yo estaba viendo allá también y en ese género se estaba tirando todo el mundo tú veías que buquea que fulano y Tú sabes que desde que tú no tenías un roce con alguien y era altita también, yo le voy a tirar a este tigre. Ya, ya, como. Ya, ok, ok. So, tú, le tiraste, tú le tiraste a Kembo, que yo te voy a decir la verdad, todo Smoke Podcast. Y a mí me dijeron, a mí, el panita mío, Gérmenes. Germs. Germs. Me dijo a mí que tú le había tirado al panita mío, que eh, como primo mío tú me entiendes yo lo considero tal y oh, Goya, tú me entiendes uh, y ese de los tú me entiendes eso hay que aclarar eso porque tú le tiraste por qué razón porque tú tú, tú, tú sentiste que él era pero, el que estaba espérate smoke pero fue una tiraera o fue como un Instagram post fue una yo me fue, recuerdo no fue nada personal que lo quiero decir que, que eso es lo que quiero aclarar oh, no fue nada okay, personal okay, okay, okay. fue algo que tú una, algo mensual que tú le estás tirando te al, te que, sentiste, al que ajá. al que al que está al que está alante el que tú quieres tú me entiendes no, pero Mira lo, pasa, mira lo que pasa. Que yo veo que favor. mucha gente aquí tiene pelo en la lengua y tiene miedo de decir la cosa Exacto. Entonces, no no por la consecuencia que pueda venir de lo que vayan a decir. Yo salí, tú sabes, just coming home, do my second beat, trying to change my life around, pero todavía estaba en ese... Ah, ah... Uh -huh. so, había una controversia ya con el panita mío allí. Es que Alibaba uh -huh. que le habían robado a Floyd, que el diablo que su madre y que con una canción como so, uh -huh. como él no podía hablar porque estaba bloqueando a los lados. Uh -huh. Yo decidí hablar. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Eso fue, so fue, como hicimos nosotros, nosotros. ¿Tú me entiendes? No, de, yo, tú sales, voy a dar. ¿Sabes? Le das vacuo. ¿Tú me entiendes? Yo como como decimos nosotros, nosotros, nosotros que la situación que vengo yo, ¿tú me entiendes? Yo, yo vengo de de la prisión y todo eso, tú me entiendes como esos son cizañas que dijeron, porque hay mucha gente que habla, no, que él me robó el flow, que esto, que esto y lo otro, pero Entonces, si él te robó ese flow y se pegó con ese, ya tú sabes que tú tienes un flow bacano, Bacán, pégate. ¿no? ¿Tú, ¿Tú me verdad? entiendes? porque si está bien, eh, pues, yo te puedo robar el bate. pero no que, yo tengo que batear. batear. ¿Tú me entiendes? Eso, eso es lo que es. Y el tiger mío. El batea, tú me entiendes, sea como sea, como eso y eso está ya claro, tú me entiendes, porque personalmente yo te conocía, no te conocía ahora porque lo conocimos antes, sí. pero en la música siempre, siempre hay esos temas, eso, esos demas que diga, tú me entiendes eso. Nosotros no podemos llamar a esos demas, y, y esta gente, tú me entiendes, la gente es lo que tiene que trabajar, tú me entiendes, sí, como no, estás haciendo tú ahora, no, trabajando, no, trabajando. No, yo trabajar. te entiendo, si tú supieras que cuando eso pasó. Mi hermanito Jones me tiró y de una vez me dijo: Yo, mi hermano, ¿qué es lo que está haciendo? Y yo, ¿cómo así? Y yo, y nos conocemos desde la música, ¿tú me Exacto. entiendes? Exacto. Y before the music. So, no, eso es lo que quise decir, mala okay, mía, okay, que okay. nos conocemos desde antes de la música. Entonces so, él me tiró él me decía, y me dijo: Hermanito, ¿y ¿qué es lo que está haciendo? ¿Tú me entiendes? Tú sabes que nosotros no somos así y más contigo que buquear. Entonces yo le expliqué a él mi situación. Exacto. Él me dijo un par de códigos bacanos y guau. Y. Yo me fui alejando chingachín, pero también el público tiene que entender que yo había salido, o sea, yo estaba en ese modo de... Yo estaba transpiriendo la calle en música. Okay. Yo no okay, tenía okay. el conocimiento que tengo ahora, que tú me entiendes, son dos cosas aparte. <coughs> si es altita, es altita, y si es calle, oh, porque, calle tú me entiendes. Exacto. Calle, tú sabes lo que viene con la calle. No, claro, yo claro. sé lo que viene con la calle, porque tú me entiendes. Huh. Afortunadamente yo no, el yo no, yo, yo ha sido parte de eso, pero ya no, tú entiendes, estamos sí. haciendo cosas positivas ahora y Hay moviéndonos diferente, tú me entiendes, bueno, pero bueno. ahora siguiendo, eh, la, la, ciencia de tu nombre, ¿qué es lo que trae el nombre tuyo? Eh, que yo sé, yo sé que te arrebataba, eh, ¿cómo es? Javi, Javi, okay. EMC, mira, ¿cómo mira, era? El ¿cómo nombre era? mío, el nombre mío es en inglés, Javi, Javi. Javi, Javi. mucha Javi. gente dice Javi, pero yo lo escribo. Y A B I para que tú me digas Javi porque tú me entiendes con la J el hispano va a decir Javi. Javi. Uh -huh. So es Javi Entonces mira, la Y, la primera letra de mi nombre, nombre de cuatro letras, significa young. La segunda letra que es de A significa ambitious. Okay. And then V, as Venezuela, significa vicious. Y la I de punto al final es insane. Okay. Young okay. Ambitious Vision Insane. EMC, que significa el maldito calvo. Young Ambitious Vision Insane. EMC, abreviaciones para el maldito calvo. El maldito calvo viene siendo, tú sabes, que mi mamá cuando se quillaba de dame golpe que no le traía resultado del pique era maldito. ¡Maldito, muchacho, el diablo! Entonces, tú sabes, antes yo tenía cabello, pero ahora estoy calvo. So, yo, so, como yo siempre soy el necio, estoy siempre mentido, involucrado en algo. Eso, tú eres un necio. El, imagínate. Yeah. Necio, yo considero necio los chamaquitos. Eso es un chamaquito y como estamos adultos, entonces... Exacto. El maldito calvo. Yeah. Ya, tú sabes. Una vez no, una bien. Soy la familia tuya. Cuando oyeron que tú querías hacer música y no era más música... Eh, eh, salsa, merengue, ¿tú me entiendes? Cosas que los dominicanos reconocen, la, 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 los viejos de nosotros, que ellos dicen que ra, que tú quieres rapear, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Ellos no te dieron así o ellos entendían eso más o menos? No, um, mi mamá siempre me apoyado en todo lo que yo quería hacer, ¿tú me entiendes? So, mami, de mi mamá nunca tuve ese aporte, de que, que esa negatividad. Y, y mi papá, dime. Es un ratrero son en verdad. ¿Qué va a decir ese viejo? ¿No entiendes? Ahora, mi primero fanático, mi hermana. Ashley, I love you, baby. Yo very Después, know. mi hermanito, Savi y Free Sin Piedad. My other big, well, big one. I'm the big brother. Más alto que yo. Ya. ¿Tú me entiendes? Eso, chamaquito. Bueno, en lo que estamos ahí, ¿verdad? Eh, eh, free Tech Stone que es executive producer de este programa, loud speakers, free my brother Buyuko, free Venom, free my brother Smirk, yeah free Venom, Fact you know. free all my brothers that's in, that's behind the wall, Mob City, that's sabe. So, y a lo que no mencioné, ustedes yo lo quiero mucho y va a haber mucho más programa, así so, que vamos a seguir con esto. Como tú me estás diciendo que mi primero, fa primeros fanáticos fueron mis hermanos y mi hermana, ¿me entiende? Yeah. Porque cuando yo hacía algo disparatoso, yo no, tú sabes, ua, pero cuando era algo bacano, ellos, ua, oye, manito, apoyaban. Yeah, heavy duty. So I know I was doing something right. Bye, bye, bye. Yeah. That, so that, that's basically, that's basically, eso, eso básicamente es lo que uno necesita para seguir adelante. Pa ¿Tú me entiendes? So, como, como vamos a. Carlos. So, 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 tú dijiste lo primero. Pero te voy a hacer esta pregunta como quiera. Tú dijiste que tú rapeabas antes en inglés. También. Uh -huh. ah. En inglés, ¿verdad? So, tú comenzaste a rapear en, en inglés. So, so, ¿qué, ¿Qué es lo que te hizo a, a cambiar eh, de inglés a español? Ok. A la edad yo empecé a rapear a los 14. Tengo 29 años de edad ahora. Nací en 1989, el cumpleaños de Tupac, June 16. Go, okay, Ok. okay. pieza Tupac. You already know the legend. Ya tú sabes, todo el eh, mundo conoce a Tupac, a lo todo los dominicanos. A los 14 a los 15, yo estaba rapeando de pistola, de matar gente. ¿Cómo? Matatán. tú me entiendes, y no era un matatán, manito, yo era un tigre ah. que tenía que hacer un contigo, vivía había laqueado, mi mamá me tenía, tú sabes, como una niña. Ay, mamá. So si te ves, papá. Coño, ¿y qué era lo que iba a decir yo? Sí, yo mío? ni sé, porque okay, yo, 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 tú me vas a que no lo que, ah, que, que, que estábamos hablando? Es que estamos rebatados, Osmo Park, que ya que tú sabes. Hablando, ¿es que de, ¿De De tu cumpleaños, de Tupac. No, no, eso ¿Qué? no. De Tupac, tu cumpleaños. O, ¿Cuál fue oh, la oh, oh, ok, que si tú rapeabas siempre okay. en inglés Ajá, okay. en español. ¿Y, so, y tú cambiaste yo, por qué? Ok, yo cambié. Porque yo soy demasiado ralita, manita. Yo no tenía acceso a una pistola. Yo no mataba a gente. Lo más que yo podía era darte un batazo a la trompa y así. So, yo me di cuenta que eso no era algo yo. Estaba heavy, pero no era yo. Tato. Porque yo no estaba a ese nivel todavía. Ya. Yeah. Eh, después me puse a hacer reggaetón. So, so dime. Eh, dime. ¿Tú crees que la gente cogen lo, los raperos hispanos en serio... ¿Tú me entiendes? ¿Qué, ¿Qué tú crees de eso? Porque yo tengo mi mismo, mi propio pensamiento, pero ¿qué tú crees de eso? Si ¿Sí? quién coge los raperos en serio. Si tú crees que la gente en generalmente cogen los raperos en español en serio, porque tú sabes que de verdad mente, eh, rapeando viene, suponiendo, se, se reconoce más en inglés. ¿Tú me entiendes? Hip en inglés. ¿Tú me entiendes? Porque yo, yo te hago esa pregunta porque yo soy dominicano también. Yo soy dominicano. Yo me crié aquí, yo me crié con la cultura hip -hop. ¿Tú sí. me entiendes? Yo sí me crié en mi casa oyendo música merengue, bachata, ajá, todo eso. Urbana. Pero. Ajá, urbana. Pero yo me creí con los amigos míos que uno de ellos, Jones, que está ahí, mm. que lo criamos fue hip -hop. hip hop. Y tú me entiendes? Y eso es. es Siempre dicen, oye, usted tiene el flow de moreno, que es esto, pero sí. yo soy afro dominicano y yo tengo flow de mío. <laughs> de, de Washington High. ¿Tú me entiendes eso? Sí, uno hace eso su que propio yo, flow. Exacto, eso. La gente lo que ve en eso que es hip hop, el flow. Pero no es que que flow moreno, que esto. Nah, okay. Este es un flow bacano. Ok, mira, mira, mira. En verdad, en verdad ¿tú sabes por qué no, no hay respeto para los raperos urbanos? ¿Tú crees que no hay respeto? Eh, en lo de República Dominicana no, poco. Porque, porque, por ejemplo, mira. Los morenos se tiran una tiradera. Y ellos se ven, anyway, se van a entrar a golpe. Eh, químicos y musicólogos. Se tiran y se ven y saludan y se dan abrazos a través de eso. So, eso pone de credibilidad a lo que ellos presentan y quieren presentar no, la pero, forma. Pero espérate, espérate, espérate. Demos, espérate ahí porque vamos, tenemos que ser bien aquí. No, estos raperos en inglés no hacen eso tampoco muchas tampoco. veces. Hay muchas veces que se tiran trompadas. eso está, espérate, espérate, eso está, está seteado, mi hermano, que yo sé yo, yo te, te estoy hablando como es. Tú, hay sí par de gente que se ven, uh, que vainita, pero... Hay gente que se llama, que, que tuviste. Si, no si tú no viste la entrevista de, 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 Jim, de Jim Jones y, 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 y. Donde Cameron, que está diciendo, porque ellos, Jimmy y él, se, se, se rompieron, porque fue Sandy que lo llamó, supuestamente, a Jimmy le dijo, oye, comienza como un beef, y que para pa hacer la vaina subir, que esto. Sí, la vaina, la vaina pero, trolling, antes de 69, his little snitch es been o no, pero es lo que lo hizo más. Eh. Más, más de punible a la gente ver. Eso es ahora, manito. Eso es ahora que está pasando eso. En tiempo atrás no estaba así, bro. Tío pasa, real bro. Oh no sí, sí ahora si tú ya really, yeah, naciste no, yeah, si tú estás yeah, 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 talking yeah, about yeah, yeah, yeah. talking about that time okay, okay okay si tú ahora estamos estamos el día si tú estás hablando ya de los 90 ah. los 90 los dudes es que la cosa cambió con el tiempo y yo te digo a okay, ti okay. Okay. que yo vengo del tiempo donde para tú estar para un ni que no. tú rapeas you I had think. to have fucking bars okay, no okay. como okay. ahora que estos tigres yeah i'm nice yeah i'm a rapper everybody's a rapper Okay so so tell me how you gonna change that Dime cómo tú vas a cambiar eso. La realidad. Ah, yo creo que yo, siendo realista y componiendo temas de lo que yo observo yeah, okay. a mi diario, ¿tú me entiendes? Porque al final del día, todo el mundo cree que ha vivido todo lo que ha vivido y uh -huh. que ya se la sabe toda, pero siempre hay algo que no tú sabe. no has hecho que o que no, no has descubrido. Yeah. ¿Tú me entiendes? Y. y... <coughs> Yo vengo a dar luz donde no hay luz, manito, tú sabes. Ya, yo me voy okay, a hallar okay. mucho bloqueo en este género porque yo voy a decir muchas cosas que muchos van a tener miedo de hablar. Exacto. ¿Tú me entiendes? Porque es de pinga, manito. Los tigres son tiburones y. Es de pinga, no se tiren en alga. Exacto. De, de, Al menos que les guste. Y, ya, ¿en qué tú estás trabajando ahora mismo? Yo, man, en, ¿Qué álbum tiene? ¿Video? Oh, ¿Qué tiene? Yo ahora mismo tengo un tema que va a salir pronto. Quiera Dios okay. al final de este mes. ¿Cómo se llama el tema? Eh, voy a mí, okay. allá con mi hermanito allá, al Baba. Es un tema que tenemos ya un año con el grabado. Ok. Tenemos un gavetado ahí. Él me ha peleado mucho para soltarlo, pero. Ya. A Walter Ahora tamo, estamos. Ready. Estamos ready. Estamos ready. Getting back in shape. We on. ¿Me entiendes? Y en 10 años, ¿qué tú crees? ¿Qué? ¿Cómo tú te ves en 10 años? Déjame ponerlo así, mi Manito. Hermanito. Tranquilo, echado con mi negocio. Con la funda. Tú me entiendes. Ya. Pero hay que trabajar y estamos trabajando, gracias a Dios, tú me entiendes. Ok, ok. okay, okay. okay. So, so, tú te ves en 10 años, tú, tú dices que en 10 años de, de ahora tú, te, tú puedes decir que, que tú ves todo, tú todavía te, te ves haciendo música. Eh, quiere a Dios como se dé la cosa, el transporte de todo, dos, tres años. Yo te pueda dar la respuesta de esa pregunta. Ahora mismo no te puedo, no te la puedo dar, ¿tú me entiendes? Porque soy un artista nuevo y lo que llevo yeah. un año en el género. Sí. Llevo más rapeando, pero tú sabes, como públicamente que Ajá. me tiré al aire, al internet, a social media, que me diera yeah. conoce, a conocer de... un año. Ajá. ¿Con, ¿Con quién tú querías grabar? ¿Quién, quién, ¿tú tú me ¿Con quién? Tú hacer colaboraciones. Hacer uh, colaboraciones con ellos. Un <laughs> <laughs> featuring. Eh, en verdad, en verdad, aquí en Nueva York. Puede ser Nueva York, Yo puede ser Venezuela, tú en sabes. Género, en R, en, en RD. Entero. Tú sabes que hay un trozo de artistas. En RD, en los boricuas, los lo, lo colombianos, los venezolanos, venezolano, los colombianos... Los brasileños. Todos eh, esos muchachos están fuertes también, no te creas. Saluda a todos ellos. No, sí, entiendes? sí, sí, sí. Mira, a mí me gustaría como un químico, un Lito Quirino. Ya. Eh, ¿Tú me entiendes? Salazo tu Lito en Químico. Facts. ¿Quién más? ya ve ahora mismo no tengo en la cabeza mucho no tú sabes que no pero está todo so, ¿cómo, ¿cómo cómo está el apoyo en, 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 tu, en, tu, en tu barrio cómo está el apoyo allá en tu barrio donde tú eres tú, donde tú estás ahora en el bron el apoyo está fuerte o todavía está que tienen que ¿tú no no, tú, eh, no, eh, no te están entendiendo te entienden no la gente me entiende y la gente me apoya manito si tú supieras que yo me tuve que ir de mi bloque por vaina de calle y tú sabes, chota, que, que, que te venía... te eso no hablamos aquí, ¿tú me entiendes no, tranqui tranquilo, tranquilo, te estoy dando, te estoy dando yeah. un escenario, yo sé sea, que lo que So, chota, so, por vaina yeah. de calle, no puedo estar en el bloque. So, yo llegué a otro bloque. Fucking chota. Estaba en una situación donde no tenía un peso, hmm. me estaban criticando, yeah. nació una tiradera. siempre. Y no tenía para aportar para la tiradera, manito. Esta gente creía en tanto mi talento que ellos pagaban esa tiradera, manito. Oíte, shout out okay. to Ocho Records, you heard? Yeah. Oski Mr. Chief en Alibaba. Ya okay. tú sabes. Oye, out, entonces, tempo. estamos fumando aquí. Yo mismo ahora mismo estoy fumando una vaina que conseguí. Déjame ves, otro día si que me no dieron. <laughs> Muchacho, tú sabes. Ese me lo enseñó okay. Lito la, Quirino, la, que no pasa. La, si yo no pasa ahora. La, <laughs> Oye, ¿cuál es tu, cuál es tu favorito strength de, 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 de marihuana? Porque, oye, no quiero cotorra de allá en Santo Domingo. Que, oye, la hierba, soy hieluero. No estoy en esa cotorra. Aquí fumamos. Si ustedes no fuman, allá ustedes traigan su trago. Ya, en verdad, pero en verdad. no traigan perico para acá, que no somos no, veladores. Aquí, aquí nos relampagueamos. Ya tú sabes. Oye, oye. ¿Cuál es tu qué? favorite line? Ahora, oye, como te iba a decir. Oye, sumo ¿tien? ¿tien? que él dijo, ¿el qué, el qué? Aquí nos relampagueamos. Nos relampagueamos, <laughs> ya tú sabes. Si no saben los códigos, apréndanselo. Ya. Oye, lo que hay, yo estoy fumando es eh, una vaina que se llama Mendo Breath, ya tú sabes, que eso te da buff. Y yo tengo un cookie aquí. ¿Cuál es la tuya? El cuya? cookie, muchacho. Un cookie. <laughs> ¿Y cuál es, que, cuál es que tú te haces? Que me dijo, oye, yo traje los míos, Black Kush in the house. Black Kush. Ok, ok. Ok, vamos a ver. Yo quiero que me den comentarios cuál es que ustedes fuman y cuál es la mejor que ustedes dieron ahora mismo. La mía es la mejor, y sé eso. So, ya tú sabes. Hmm. Hmm. Pues sí. So, ah, entonces, tú te, co te consideras hmm. eh, un, un, sal, un salvaje stoner yo soy un savestone, tú ves. ¿Qué, ¿tú ves? ¿qué, qué es un savon? Es un sabistone. Es Un un tigre que fuma pira y hierba. Yeah. ¿Tú me entiendes? ¿Qué? Eso es arrebatable entero. Yo soy un savestone. Te, te puedo hacer una pregunta yo a ti ahora. Sí, Cuánto ¿Cuántos blones hay que, tú... que fumarse al día para ser un savestone? Muchachos, eso ni se cuenta. <laughs> ya tú, ah, sabes. Pues, ya ah, tú pues. Sabes. Yo y el coro mío entreganos un premio entonces porque. Bueno, ya tú sabes, tienen que comprarse de aquí... Moleado 101, que they Savage Stoners. Shout out to them. Shout Ay, out la to llevo them. el bueno y, de, y no pasen de ahí. Porque, ok, dame mm. esta pregunta. Si tú puedes fumar con alguien, eh, vivo o muerto, famoso, ¿con quién sería? Me gustaría fumar con un Black Point.

a, a EMC A Javi EMC Javi, EMC Doblando Tigre como Percha eh, okay. Improvisando Un freestyle Un ¿Qué? freestyle Tú estás en un freestyle un Ahí, a o, Improvisado Ahí Acapela Improvisar como tú quieras ¿Cómo Como que Acapela ponme una pita ¿Ponme una pita Tú no puedes poner una pita ¿Ah? No no se puede poner pita ahora mismo Ya yeah. Oye oh, yeah, yeah. Tírate ahí una capelita. Es una capela, eso no nace. Un Hat 816. Tírate un 16. que. Es todo smoke, dale smoke. estoy suelto de la mente. Llegó todo el delincuente. Se mete. Oye, una pita. tíreme algo, un ritmo. Un ritmo, olvídate de eso. Usted tiene que estar a all smoke. You on the spot right now, heart. Dale, tírate eso. Tú eres de Harlem, de Bronx. Pick up the swag, my uh -huh. Like, Facts. we gotta get it right, right now. No beat. This is hip hop. Bienvenido uh al infierno, como yo te prendo. Chamanquito que se tiran del medio yo los remedio Trabalengua, se me hace -hmm. difícil loco con freestyle. Pero cuando yo escribo, sabe que le meto el golpe el mortal. El que se me tire los remacos. No pueden conmigo porque soy el que limpia los macos. Chaco se ponen conmigo. Ve que lo de barato. Me pongo tecato cuando la pelco como me meto y chapo. Gente que me tira de esa fina se pone conmigo, entonces le partimos su vagina, no pueden conmigo y aunque pueda se le elimina. Gente que no piensa cuando le soltamos gasolina. Ok. Ya tú sabes. Hmm. Yo no soy fritalero, fritalero es que... Es algo, es algo... Very light. Ahora ¿Para te quieres que le tire algo escrito. Lo que tú quieras, tira, tú tira, quieras. Tira, lo, tira una vainita tira y tú si tú, tú quieras, quieras que tenemos un par de minutos que lo queda. Para ya. terminar, ¿tú me entiendes? O Smoke Podcast. Ya tú sabes, estamos aquí, mi gente. Saludos a toda mi gente allá. Y aquí, allá. A mi, a mi, a mi hermano a mi hermano Greg, que está allá, haciendo ya. lo de él en la República Dominicana. Facts. Ya tú sabes. Dice. Um, la calle a mí me quiere porque tengo la sustancia Que activará la vena y el cerebro pone en alta No uso productos malos, o sea que son cara a mi marca Y por lo mejor de ti, que yo pongo lo que falta El calvo que tiene fuego, mueran todos bajo mi huevo Si hay problemas, resolvemos, como tú quieras lo hacemos No me importa dónde estemos, si hay problemas Siempre lo llevo a los extremos. Ten cuidado como me hablas, que aquí te ponen los frenos mm -hmm. Why you so que crecí con los morenos Y con ellos aprendí, quien hace le muestra medio Y cuando sienta peligro, tiene que primero hasta que no vea la sangre de ese y con el suelo me mm. mantengo con el pa solo quiero escuchar rap como houdini en su tiempo cuando no creían el rap mm. esto corre por mi sangre nunca va a nadie inventar okay. y lo que siente el corazón managua monta mm. mm. Mm, Pero te mm. un chimán. Ya. ya, dale, Dice, ativoce, ativoce, ativoce. vuelo bajo presión y llamando eh. la atención Como que se la a la calle con dos bombas y dos cañón? ¿Mm? O voy feliz para la guerra porque vivo de la acción Me mantengo siempre activo, nunca lejos la traición uh. Tienes que darle repaso, Chile en pasito por paso A su debido tiempo, soltarle a todos sus pasos ¿Mm? Nunca te le duermas, a quién le diste su fetazo Que la vida es chistosa, y cuando viene un plomazo Ten, eh, ja. Ya tú sabes, hmm. eso es algo Tranquilo -like. Que el rap oh. yo vine a revivirlo Estos oh. raperos oh. hablando en pista Como que tu es nuevo estilo No yeah, me hables yeah. de RD, que nueva yo le mi I'm uh -huh. bringing this shit back Porque ay. si no me retiro yeah. ¿Cuáles son que están hablando? para volver a mi pupilo Sapphire. Fox Noche y RD, copiando el que no está vivo oh. Tienes que ser original para bregar ay, con ay, el patán Con verso que ay. te pican cuando que, Desde que empezó a montar Oh. Coño, le tiraste a Rochi RD. Espérate, Muchacho. espérate, espérate, espérate era. Oye, Pongo las 7-4 en la siete el, cuatro para la vecina me da ala. Siempre All la meto en un vuelo de eso que no tiene cala. Como se lo meto bien, nunca falta de cuchara. Es la aficia de los cueros, una ciudad que es de mala. Uh. Ya tú sabes, bueno. ahí lo mm. tiene, Al MC. <laughs> Ustedes oyeron. Ya tú sabes. Oh Smoke Podcast, conmigo smoke molly, el bol de la calle, la bola de la calle y germs. Tú James, sabes, estamos ready? aquí y oye, no por nada. Tienen que tune Hay una guerra picante en YouTube ahora mismo con el maldito calvo y un puerquito por ahí que le dicen Raydon la Grafa. Ya tú sabes, so. Oh. Yeah, tune yeah. in on that. Ya, ya got tune in to that. You heard? You already know. All Smoke Podcast. Si usted yeah. le gusta música con lyric y va el da, no fantameo, go tune in to that y déjenlo en los comentarios. Díganme quién ganó. You already know. Okay, okay. Tune in to that. Old Smoke Podcast. Ya. Yeah.